se le presenta a este equipo una posibilidad de ampliar su brecha de 3 a 6 puntos. Estoy seguro que eso es lo que aspiran hoy. Están ante una gran oportunidad. Enfrente igual van a tener a un rival muy duro que no se le va a poner fácil en lo absoluto. Estos son los 11 responsables de cargar con la ilusión del Manchester United. Este es el parado que inicialmente ofrece este técnico, un 4-4-2 que esperará encontrar voluntad de algunos y sobre todo los que ocupan la mitad de la cancha para lanzarse al frente, para tirarse atrás y asistir. Acá está el 11 titular del Paris Saint-Germain. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Neymar. Como robarle un caramelo a un niño. Paul Pogba. Atento que desde ahí le puede pegar. Ahí la bocha de Paul Pogba. Oportuno cruce. Marquinhos. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Ojo que le pueden llegar esta pelota que acaba de meter Di María. La tapa pero queda ahí. Bien ahí el arquero. Corta bien esa pelota. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. ¿Cómo hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota termine en sus manos? Chiselinga. Ahí está y se adelantan. ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! Se va la pelota y córner para el United. Se viene el tiro de esquina al área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Por el costado el Manchester United se viene. De que puede mandar el centro, puede, pero... Goles, Marito. Yo lo que quiero son goles. Goles, goles y más goles. ¿Y cómo no? ¿Y quién no, Fernando? Goles y magia. Mientras más, mucho mejor. Verratti. Ángel Di María. Edinson Cavani. Ahí la tiene, brillante asistencia, y puede ser. ¡Qué gran entrada! Pero esto sigue. Cavani. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Valencia. Paul Pogba. Esa bocha de Pogba no fue buena. Atento que parece buena. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Jesse Lingard. Enorme oportunidad para el United desde el tiro libre. Se va la pelota. Mbappé. Neymar. Ángel Di María. Neymar. Ovación para Neymar. Enorme el pase. Una jugada de ataque interrumpida. Rashford. Gigi Buffon. Están dejando libre el camino a Neymar. Se aleja el peligro del área, rechazado el balón. Es bueno lo del arquero, sigue en juego. Jesse Lingard.
Paul Pogba. Se asoma y le declara. Rashford. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Vaya cabezazo, Mario, como los de los viejos tiempos, ¿no? Así saltaba Daniel. Así saltaba, así le pegaba y agujereaba hasta las redes. Y es que seguimos con el partido 1-0. Edinson Cavani. Vaya jugada que ha hecho Cavani, directo, compañero. Lindelof que lanza el pelotazo. Rashford. Paul Pogba. Ahora que la pelota abandona, el juez de línea dice que este lateral es del Paris Saint-Germain. Edinson Cavani. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarlo fue un defensor. Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita. Angelito Di María la juega desde el córner. Bernat. Ahí la lleva Neymar. Dispara. ¿Para dónde, De Gea? Es increíble, Fernando, la habilidad y agilidad que tiene este arquero, ¡Cavani! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Edinson Cavani. Neymar. Y la pelota, ¿a quién le queda? Matiz. Neymar. Edinson Cavani. Ángel Di María. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. ¡Mbappé! Rashford. Cavani se anima y le va a dar. El arquero que lo evita. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? El turno del Paris Saint-Germain de mover el balón. Nos ponemos las pilas, que arranque el complemento. Ángel Di María. Mbappé. Ahí lo dejó sentado al rival. Thiago Silva. Ojito, es Neymar quien la lleva. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos. Lateral en ataque. Es un artista con la pelota. Luke Shaw. Lindelof que lanza el pelotazo. ¡Cuánta clase! Paul Pogba. Ander Herrera. Bernat. Marquinhos. Ángel Di María. Alexis Sánchez. Rashford.
Han quedado todos retratados después de esa brillante pelota de Lukaku. Gran refleja del arquero, pero ahí sigue la pelota. Llega cortando bien y recupera. Ángel Di María. Tuvo pelota en la entrada. Paul Pogba. Alexis. Ángel Di María. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Mbappé. Cavani. Otra buena entrada. Está jugando un partidazo ahí. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Adrián Rabiot. Edinson Cavani. Bailly. Ander Herrera. Rashford. Alexis Sánchez. Que no se le olvide la pelota más. Ángel Di María. Mbappé. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Lukaku. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Adrián Rabiot. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Es una buena ocasión en ese lugar. ¡Buen disparo! Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Quieren igualar el partido desde este tiro de esquina. Neymar que le mete magia al córner. ¡Ah, qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? ¡Marcial! ¡Ahí está! Señores, si todos los partidos fueran los mismos, este ya sería el máximo goleador. Porque apenas acaba de entrar y ha hecho su golito. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. ¡Mbappé! Paul Pogba. Rashford. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Ahí va Alexis. Interceptando el pase. Martial. Rashford. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Esta puede ser buena. Era bueno el ataque, pero se suma. Sin problemas para llegar a esa pelota. Martial. El referí que nos dice que estaba en offside. Thiago Silva. Edinson Cavani. Han regalado la pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se ha cruzado y tapa. Sánchez. Se está quedando sin recursos, le están apurando. Quedan 8 minutos por jugarse. Se frena el partido, cobran tiro libre en contra del Paris Saint-Germain. Ahí está bien sacada la tarjeta. Coming off the pitch, number 9, Edinson Cavani, to be replaced by
Ander Herrera. Martial. Ha llegado bien al juego del contrario. Se viene atacando, no está solo. Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Meunier. Choupo-Moting. ¡Mbappé! ¡Uy, increíble, Mario! ¡Ya estaba gritándolo! No lo podemos creer, ni nosotros ni el público. Martial. Presnel Kimpembe. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Desde el banco aplaude por esa enorme recuperación. Martial. Balón interceptado, no han completado la jugada. Corta bien esa pelota. Ahí se viene, la va a tener. El pitazo final que llega a victoria del United.